Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Crossing. Y bueno, como vi que os gustó tanto, pues he decidido convertirlo en serie. Y ya he hablado con todos los que nos faltaba de la aldea, así que vamos a ir a ver a Tom Nook y a ver qué nos manda a hacer. He dejado toda la casa llena de objetos porque esto lo tengo vacío ahora. Pero tenía todo esto lleno, no tenía dónde meterlo, así que he tenido que ir a la casa a dejar unas cosas. Ay, tengo aquí una cartica. Carta de casa para Kiko. A ver, leer, ¿qué pone? Bueno, ya estamos de vuelta. Nuestro primer viaje al extranjero ha sido estupendo. Solo he tenido una pega. Me quedé dormida y tuve que viajar con el pijama puesto. Tu dormilona madre. ¡Qué gracia! Bueno, vamos para allá. Vamos a hablar con Tom Nook. Y a ver qué nos cuenta. Mira, ahí todas las florecicas que pusimos. Qué majo todo. No sé si son horas para trabajar ahí, es de noche, pero bueno. ¡Ah, has vuelto! Muy bien, sí, eres muy formal. Y ahora, a trabajar. Ah, sí, tienes que ir a entregar unos muebles. ¿Unos muebles? Bueno, por fin tengo la impresión de que trabaja. ¡Qué hijo de perra! Lleva esto a Ricardo, vive en la parcela D2. Vale. ¿Esos son unos muebles? Parece una cosa verde rara, como una bolsita o algo. Y no pierdas el tiempo con tonterías por el camino. Vete derechito allí y te vuelves enseguida, ¿eh? Bueno, bueno, lo que mandó aquí el Tom Nook. Bueno, pues vamos a la parcela D2. Esta creo que es la C, así que la D2 supongo que tendría que estar... aquí. Uy, una camiseta ahí, ¿por qué? A ver. Yo quiero la camiseta. ¡Hala! Ahí, esa también. No sé qué es, pero lo cojo. ¡Hala! ¡Vamos para allá! Tendría que estar aquí abajo, ¿no? Digo yo. Y si no, por ahí iremos a... a buscar, a ver, en el mapa. A ver, por aquí no parece que haya nadie, ¿no? A ver, por aquí... ¿Eres tú, Ricardo? ¡No, está en Missy! ¡Qué raro de tarde, ¿verdad, Kiko? Veamos, ahora son las 18 horas, ¿verdad? Sí, son las 18 horas. Jijijijiji. Pero qué tontaina, ¿qué te ha pasado? ¿Te has quedado dormido? Pues no es sano. ¡Mira qué cabreo! Que lo sepas, deberías levantarte a una hora más razonable. ¡Misi, misi! A ver, Kiko, dime, ¿qué quieres? ¡Misi, misi! ¿Alguna pista de qué? Para comprar herramientas nuevas o cualquier otra cosa, tendrás que ahorrar. Pero eso es de sentido común. Solo tienes que recordar que hay muchísimas formas de ganar dinero. Missy, Missy, agudece el ingenio. Mira a mí, por ejemplo. Cuando necesito dinero, cojo las cosas que ya no quiero y se las vendo a Tom Nook. Tom Nook te comprará casi todo lo que te encuentres en YouTube. Todo lo que me encuentres en YouTube, incluso canales que no quiero. Y hasta cosas de fuera. Missy, Missy. Vale, bueno, vamos a buscar a Ricardo. Y para buscarlo, lo mejor creo que va a ser que vayamos a mirar aquí el cartelito de la guía. Claro, porque el 2 será en... claro, claro, claro. La D y eso estará en horizontal, ¿verdad? Claro. Tenemos que ir a D2, que sería... vale, ir por aquí a la izquierda, pasar por aquí y para la derecha, ¿no? Vale, perfecto. Así que vamos a coger por aquí y vamos a seguir el río, ¿vale? Vale, pues vamos para allá. Tenemos que ir abajo, izquierda, izquierda, abajo, abajo, derecha. Vale. Pues vamos para allá. Ya la izquierda la hemos hecha, así que sería aquí abajo. Vamos por aquí y vamos a bordear el río, ¿vale? Para no liarnos demasiado. Vamos por aquí. Este sería el 3. Bueno, esto sería la C que diga. Esta sería la D. Y aquí al lado sería el D2. Así que por aquí tiene que estar Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Uy, esto se puede coger. Sí, mira. No sé qué he sacado, pero... ¿dónde está Ricardo? Debería estar por aquí, ¿no? Ricardo, ¿a qué me he liado y me he perdido por aquí? ¡Ah! Este Ricardo, jejeje. No, esta es Bárbara, me cago en la leche. ¡Ah! ¡Konnichiwa! Mira, en japonés. Impresionante, ¿eh? Me ha dado por estudiar japonés. ¡Chupilla! Mola, ¿no? Si quieres estudiar conmigo, me avisas, ¿vale? Y bueno, ¿tienes alguna novedad, Chupilla? No, nada, gracias. Vale, muy bien, Chupilla. Pues estará por aquí, Ricardo. Lo siento, chicos, por perderme. ¿Será este Ricardo? ¿El rinoceronte de mala hostia? No, este es Cornio. Pues entonces es el que está arriba de este. O gazanando como siempre, ¿no? Porque eso parece Granuja. No tienes nada que hacer, Granuja. Pues debería buscarte un trabajo. Ya tengo un trabajo. Oye, ¿por qué me dirigen la palabra, Granuja? Ala, ala, me voy. No me vas a perder el tiempo, Granuja. Venga, vamos para arriba. Aquí arriba sigue hasta Ricardo. Lo siento, chicos, por perderme. Que soy muy manco para estas cosas. ¡Hola, Ricardo! Sí, señor. Kiko, me da la impresión de que siempre viene hasta ahora. ¿Grillito? ¿Grillito? ¿What the fuck? No es que me importe ni nada de eso, Grillito. Pero vete a freír espárragos, ¡hala!
¿En qué pasa, Arillito? Joder, es mazo simpática la rana esta, ¿eh? Me cago en su... Castas todas. ¿Te traigo algo? A ver, le tenemos que dar esto, ¿no? Entregar de Tom Nook para Ricardo. Toma, dar. ¡Chachán! Oye, dime, ¿por qué estás haciendo recados? Ah, jeje, tienes que pagarte la casa, ya lo he visto. Wow, no te envidio. Parece que estás muy atareado. Me meteré en mis propias asuntos, Arillito. Sí, mejor, porque eres un borde. Aunque si todavía estás trabajando para pagarla, todavía no habrás comprado ningún mueble, ¿eh? Pues mira, ya no necesito mi lámpara verde. Te diré que acéptala como un regalo, Arillito. Joder, cuando quieres eres un buenazo y cuando no... No tener muebles en tu casa tiene que ser un mal rollo tremendo, ¿no? Sí, recuerdo lo que era eso. Ya sabes lo que tienes que hacer. Es elegir algo chulo para tu casa, Arillito, ¿sí? Por raro que suene, me parece divertido poner muebles nuevos. Es como si te cambiaras de casa, pero sin cambiarte. Y moverlos es fácil, créeme. Yo odio esforzarme. Solo tienes que mantener pulsado el botón Arillito. Cuando lo hayas hecho, solo tienes que empujarlos, tirar a ellos y girarlos. Más fácil imposible, hazme caso. Así, cuando quieras abrir, digamos, un cajón de un colgador, ponte enfrente y pulsa el botón A, ¿vale? Puedes hacer cantidad de cosas así, encender la radio, tocar instrumentos, lo que sea. Es de lo más simple. Prueba a hacerlo. Pero no faltes al trabajo, Arillito. A mí me echaron y no tuvo gracia. Pero ¿cómo no te van a echar con esa actitud que tienes? Es que eres un borde. A ver, por aquí. La musiquita es súper simpática, ¿eh? Es que el juego me encanta. A ver si me consigo ya alguna ropa distinta, que no quiero llevar cuernos, que creo que los cuernos del gorro, ¿no? Ah, bueno, creo que sea que el personaje lleve cuernos, leña. Vale, vamos por aquí. Vamos para arriba. Y vamos a ver a Tom Nook, ¿no? Por aquí. A ver, Tom Nook, ya he hecho el recado. Quiero venderle cosas a Tom Nook, pero es que no, como estoy trabajando no me deja. A ver. Ah, ya estás de vuelta. Parece que has entregado el mueble. Buen trabajo. Hasta trabajando. Has trabajado bien. Yo diría que te has ganado, digamos, 230 vallas. No está mal, ¿eh? Y ahora, el siguiente encargo. ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿Que es muy difícil encontrar las casas sin mapa? ¡Ay, los jóvenes de hoy! Lo quieren todo hecho. Cuando yo no era más que un mapachito joven. Va, déjalo. Bueno, toma, un mapa. Pulsa el botón X para abrirlo, como esto ya no puedes perderte, ¿sí? Tu siguiente trabajo es escribir una carta, ya sabes, para anunciar las ofertas. Tienes que enviárselas a Dentina, que vive en alguna parte de la franja B. Es una buena estrategia, como Dentina viene siempre, le mando cartas como cuando organizo ventas especiales. ¿Qué hay que poner? Bueno, eso te lo dejo a ti, Kiko. Pero es que son interesantes. Ah, y preséntate, di que eres Kiko y que trabajas en mi tienda, ¿sí? Usa este papel y de carta, vale. Ve a correos para enviar la carta. La estafeta está en la parcela. Estafeta, vaya leñe. Está en la parcela A1, vale. Y de pisita, ¿eh? Vale, o sea, A1, así que tiene que ser todo esto para la izquierda. Pues vamos allá. ¿Y la carta que tengo que hacer? ¿Tengo que escribirla ahora o...? Escribir, ¿no? A ver qué podemos poner. Es un destinatario. Es para Dentina. Voy a poner... ¡Hola! ¡Uy, uy! ¿Qué he hecho ahí? Ah, vale, que es con el analógico, ¿no? Ahí, ahí... Ahí... ¡Hola! Y el espacio es... Vale, dándole aquí, ¿no? Soy... Ahí... ¿Cómo se hacía mayúscula? Que no me acuerdo. Aquí, sí. ¡Ahí! Me cago en la leche, que es que... Es que el control es un poquito raro, chicos. Hola. De hecho, lo estoy liando por aquí atrás. He puesto cosas y no debía. Ahí. Hola, ahí. Soy... Y... Kiko. Ah, vamos a ponernos abajo. En la... Vamos a poner... En la... La... Tienda. Ahí vamos. Tienda. De... Nook. Ahí...
más. ¡Un más no! Ahí. Unas. A ver. Ofertas. Rechulonas. Ahí. Chulonas. Ahora. Partner. Voy a poner partner a mitad de precio. Como estamos en YouTube. Venga, vamos de ahí. Partners. ¡Ey! Borra eso. Ahí. Ah. Mitad. Ah, bueno, mitad, ¿no? Bueno, vamos a poner todo, ¿no? De. Pre. Sí, oh, esto es mucho más cómodo que cuando es una portátil táctil, os lo aseguro. Porque yo jugué al de la DS y es mucho más. Y ahora vamos a poner algún monigote, ¿no? Algo así como. ¡Yuhu! Ahí. Listo. ¿Está bien así? Sí. Vale, la carta. Ah, vale, ahora está allí. No, será hasta aquí. Carta de Kiko para Dentina. Muy bien. Vamos para allá, ¿no? Vamos a llevárselo. Vamos a enviárselo. ¿Esto de aquí qué es? Que está aquí tirado. Ah, vale, es un trocito de madera, ¿no? Sin más. Ah, vale, ya con el mapa, ¿veis? Tenemos ahí. Jeje. Vale, tenemos que cruzar por aquí, por el río. Así que tenemos que bajar un momentito, chicos. Vamos por aquí. Como mola monigote, ¿eh? Va todo simpático ahí, todo feliz. Ahora, por aquí arriba. Que digo yo que por qué se la vamos a enviar. Si la tenemos aquí al lado, la podríamos enviar la casa y ya está, ¿no? Le podríamos dar la carta sin más. A ver, aquí. Uy, una pelota de... Yo quiero esa pelota. ¿Se puede coger la pelota? ¿No? ¿No se puede? A ver. No. ¿Y esta es la melodía? Es la melodía que se escucha cuando... A ver. Vamos a bajarlo un poquito. A ver. Ahora, vamos a dejarlo así, chicos. Sí, así está bien. Ya tocaremos un día esto. Si podéis, si queréis, mirad. Si jugáis al juego, porque os voy a poner en la descripción el enlace del emulador y eso. Me decís si queréis la combinación esta, ¿vale? Y yo la pongo. Que suena ahí como una risita. A ver. ¿Ese que es aleatorio o qué? Ah, pues no sale. Ah, dejarlo así. Bueno, chicos, eso, me dejáis la combinación que queráis que ponga o la que vosotros uséis o alguna que sepáis que es graciosilla y yo la pongo ahí, ¿vale? Hala, vamos a la oficina de correos. Aquí estamos. Uy, esta tía qué mala cara tiene ahí con el maquillaje y todo. Vaya, un cliente. Mira qué bien. Bienvenido o eso. Y bien, ¿qué quieres? Enviar una carta. Esta de aquí. Enviar. Es para Dentina, ¿eh? No la pierdas. Genial, al saco. Bueno, ya está. ¿O tienes más cartas? No. Pues vale. Cierra la puerta al salir. Ya estás tardando. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué borde! ¡Que te den! ¡Qué borde la tía, oye! Vale, supongo que tengo que volver con Nook. Así que vamos hacia allí. De hecho, se me había olvidado que tengo un botón para correr. Y me he acordado ahora mismo. ¡Ay, qué mona las luciérnagas! ¿Podemos capturarlas luego o algo? Vamos por aquí. Bueno, que sepáis que yo soy muy noob, ¿vale? En Animal Crossing. Así que, nada, si me queréis dar consejo o decirme, ¡ay, pues eso que has hecho lo puedes hacer así y tal! De lujo. Tampoco me pongáis como pasó con Terraria, que me poníais unos mensajacos ahí de, ¿puedes hacer esto, esto y esto y esto? Porque entonces no me acuerdo de todas las cosas que puedo hacer. Vamos a hablar con Nook. ¿Ha enviado la carta? Sí. Buen trabajo. Como has tardado más de lo que esperaba, tengo que descontarte algo del sueldo. ¿Qué te parece 180 vallas? Me parece mal. Eso sí, me alegro de que esté hecho. Porque, en fin, si no saben escribir una carta, no te vayas bien por aquí. Ah, esto... Verás, aún no he preparado el paquete que tienes que entregar. Llevo un poco de retraso. Es una tontería que pierdas el tiempo esperando aquí. ¿Por qué no vas a echar una mano a alguien del pueblo? A lo mejor descubres que ganan más que trabajando para mí. Pero no mucho más, no te vayas a creer.
Voy a ver aquí dentro de un rato, ¿sí? Vale, lo que quiero ahora es venderte cosas. ¿Cómo las vendo? Todavía no he preparado la entrega, vale. Oye, vete a ver si alguien... Sí, ya lo sé, ya. A ver, ¿y cómo puedo, por ejemplo... Yo puedo hacer así y darle a... Coger... No puedo sacarlo, ¿no? No, ¿y cómo se las vendo, leñé? Vale, igual me tengo que quitar la ropa de... De trabajador, ¿no? A ver. A ver, si ya le hablo. ¿Por qué te has quitado el uniforme? ¿Quién te ha dado permiso para hacer tal cosa? Dime. No sé qué más quiere la juventud actual. Siempre en contra de las tradiciones. Cuando yo tenía tu edad... Bueno. Supongo que hay que adaptarse a los tiempos, ¿sí? Bueno, no uses el uniforme. Ponte lo que quieras. ¡Ay, qué gracia! Pero ojo. No te pongas nada que pueda ofender a mis clientes. En esto voy a ser muy flexible. Así funciona una sociedad. ¿Comprendes? A veces hay que respetar las normas, ¿sí? Vale, pero lo que yo quiero es venderte cosas. Llegas antes de lo que esperaba. Bueno, chicos, si vosotros sabéis cómo venderle a Tom Nook... Bueno, a Tom Nook o como sea. Creo que es Tom Nook realmente, porque es un... Bueno, un Tanuki sería con U, sí, más bien. Quiero saber cómo venderle cosas, chicos. A ver, ¿esto se lo puedo vender? No. Es que me pone coger. Pero claro, no me deja después hacer nada con ello. Con esto puedo pasar por aquí. Y por aquí. Poco más. No, está, esto aquí. Esto para mover. Esto, claro, eso me lo puedo comer, aunque no tiene ninguna utilidad ahora mismo. Pero no puedo sacarlo fuera, ¿no? No puedo hacer así. No, no puedo por aquí tampoco, por aquí tampoco. Ni más para arriba. Pues no sé, chicos, ya me diréis cómo se le vende. Igual es que tengo que esperar un poco. De todas maneras me voy a poner un uniforme porque la verdad es que me parece graciosete. Más que la ropa esta que llevo. Aunque bueno, tenemos esta ropa que cogí antes. Que pone... Traje brillos, a ver. ¡Yuhu! ¡Ay, por Dios, corterada! Ponte el uniforme por lo que más quieras. ¡Ponte uniforme! ¡Ah! Gracias. Ahora vamos con el uniforme. Y vamos a ver a los aldeanos, ¿no? A ver si nos dan algún trabajito para hacer. Por aquí estaba la Missy Missy, ¿no? A ver, Missy Missy. ¡Hola! ¡Ey, no huyas de mí, eh! ¡Ah, caramba! Si ya son las 19:10, Missy Missy. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Bueno, alguna razón tendrás para venir a verme, ¿no? Missy Missy. ¿Puedo ayudar? ¡Oh, qué oportuno! ¡Ay, qué mona como sonríe! ¿Puedes hacerme un recado y entregar esta ropa que he hecho yo misma? ¡Ay, qué chulo! Con ella bastante tiempo pidiéndomela, pero... Es que ya no tengo tiempo de llevársela, así que me preguntaba, ¿puedes dársela tú, Missy Missy? Supongo. Buena suerte, Kiko. Estoy segura de que harás todo lo que puedas, Missy Missy. Vale, pues vamos a llevársela a Cornio. ¿Por aquí llegaremos a Cornio o no llegaremos a Cornio por aquí? A ver. Sí, mira, yendo hacia abajo. Ay, pero no podemos ir hacia abajo por aquí, claro. Vale, pues tendremos que ir hacia arriba y coger el puentecito, ¿no? Uy, con esta no he hablado yo. Dentina. Hola, se está a gusto aquí, ¿verdad? Oh, igual sí. ¿Qué país sosiego? Oye, ¿nos conocemos? Bellotita, no. Con esta creo que no he hablado. No, Bellotita, contigo no he hablado. No. Bueno, pues estoy súper encantada de conocerte. Pareces agradable. Seamos amigos. Vale. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Bellotita? Kiko. Me gusta, Bellotita. Qué grande, tío. Es que eso de los motecitos son un puntazo. Es súper simpático este juego, de verdad, ¿eh? Ya os digo que os dejaré en la descripción para que descarguéis todo el emulador y el juego. Ocupa muy, muy poco porque el juego este... Hay algunos sitios donde está subido y ocupa muchísimo, pero la versión que yo tengo baja viene con todo. Y ocupa muy, muy, pero que muy poco. Apenas 26 megas, creo. Otra vez, Kiko. ¿Qué pasa, granuja? Oye, ¿por qué me dices la palabra, granuja? Te traigo algo. Vale, toma. Chan, chan, chan. ¿Por qué te has retrasado? No tenía nada que ponerme. Y todo por tu culpa. Será mejor que me cambie. Por favor, qué gay. Qué bien. Siempre he pensado que cualquier cosa me queda bien. Pero nunca pensé que me sentara tan sumamente bien, granuja. Me has echado un buen cable. Te lo agradezco. Pero no pienso deberte una. Así que toma, 186. ¡Hostia! 186, vaya, chaval. Pues teniendo en cuenta que el otro antes me ha dejado 130 porque he tardado mucho según él. Lo doy por última vez, gracias. Si tengo algo más que hacer, te volveré a pedir ayuda. No te vayas a ir muy lejos. A ver, vamos a hablar por aquí. Con esta de aquí, a ver si tiene algún recadito. Hola, Ricardo.
¿Qué te cuenta, Grillito? ¿Qué pasa, Grillito? Busco trabajo. Ya que insiste, ¿podrías ir a recoger mi reloj? ¿Dónde está? Creo que lo tiene Cornio, pero la verdad es que no me inspira mucha confianza. ¿Y si vas y que te lo dé a ti, Grillito? Venga, vale. Eso está hecho. Bueno, esto es lo que hay. ¡A la carga, Grillito! ¡Qué majo tienes este juego, por favor! Es adorable. ¡Ah, eres Kiko otra vez! ¡Hola, Granuja! Entonces, Granuja, ¿a qué has venido? A por el reloj. Venga, por algo. ¿Qué? ¡Oh, rayos! No esperaba nada de esto. La cosa es que se lo di a Bárbara. Mira, no lo tengo, ya lo he dicho. ¿Contento? Bárbara tiene ese maldito reloj. Ya sé que no tenía que habérselo prestado, pero no sé a qué viene a decirme esto ahora. Pregúntale a Bárbara, a mí déjame en paz. Y no pongas tus sucias patas en mi césped. Qué bordes que son algunos, Creo que Bárbara es esta de aquí, ¿no? Sí. Ah, no puedes estar sin mí, Chupilla. ¿Qué pasa, Chupilla? Venga por algo. Oye, no es que quiera hacer una plasta, pero ¿podrías devolver esto por mí, Chupilla? Me haría un super favor. Espero que Ricardo no me guarde rencor por quedármelo tanto tiempo. No es para tanto, ¿no? Hola, vaya reloj, si viene ahí con tres bolsas. Bueno, vamos a ello. Gracias, Kiko. De nada. Vamos con Ricardo, vamos a darle su relojito. Ricardo está por aquí. Hola, Ricardo. ¿Qué te cuentas, Grillito? ¿Qué pasa, Grillito? Te traigo algo. Le damos el relojito. Vaya, mira que tenemos aquí, mi reloj. Sí que has tardado poco. Guay, Grillito. Creo que tendría que habértelo pedido antes, Grillito. Bueno, ¿cuánto me vas a dar? Te vale con... ¿454 por esta gilipollez? Gracias. Ha sido una gran ayuda. Te lo agradezco mucho. Ay, le sale... Si lo hubiera hecho yo, seguro que habrías acabado pifiándola, Grillito. Ay, por favor, mira que se enamora de mí y todo. Vale, vamos a... Ay, mira, mira, frutitas. Frutitas. Que no sé por qué las voy a coger, porque ya os digo, es que como no sé venderla, tengo... Si... Ahora vais a ver la casa y os vais a reír mil, Tengo la casa llena de porquería, saco. Vale, vamos a ir a ver a Olivia, ¿vale? Vamos a ir por aquí, vamos a ir a ver a Olivia. A ver si ella tiene algún recadito. Y luego nos pasamos por la casa. A ver, Olivia está justo arriba, vale, perfecto. Hola, Olivia. Kiko, vaya. ¿Qué tiempo te hace, verdad? Raspas. ¿Sabes? Cuando llega la noche, siento una enorme necesidad de estar con gente, Raspas. Vamos al grano. ¿Qué puedo hacer por ti, Raspas? ¿Puedo ayudar? Déjame pensar. Pues creo que ya he hecho todo lo que debía, Raspas. Oh, a esta no la podemos ayudar. Pues vamos a acercar un momentito a la casa para que veáis lo que os digo, ¿vale? O sea, la casa es que es de risa, de verdad. ¡Ey! ¡Ay, qué gracia, homofrena, mira! A ver. ¿Veis la casa? Es que tengo la casa que he dejado todos los objetos ahí. Porque es que no puedo hacer nada con ellos. No puedo venderlo ni nada, ¿veis? Lo tengo aquí todo tirado. A ver, vamos a ver una de las cositas que nos dieron, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Lámpara verde. Soltar. ¡Plong! Ya tenemos la lamparita. ¡Ay, no! ¡Que no quiero quitarla! A ver, ¿es esta lámpara verde, no? Sí, soltar. A ver. ¿Y para usarla? ¿No puedo usarla? Quiero usar mi lamparita verde. Bueno, supongo que me da luz sin más. Vale, vamos a ver si podemos... ¿Qué tenemos aquí? Sillón puzzle. Vamos a soltarlo aquí. Aquí no puedes dejarlo. Vale, vamos a quitar alguna cosita esta. Ahí. Y vamos a poner el sillón puzzle. Soltar. Aquí no puedes dejarlo. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Es muy grande o qué? ¿Que coge dos espacios o algo? A ver... No. Vale, vamos a coger otro objetito de por aquí y otro aquí. Vamos a ver ahora. Ajá, es que coge más huecos. A ver, sí puedo moverlo, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a coger la frutita. Y vamos a soltar porquerías de por aquí, porque como veis voy bastante lleno. Es que no puedo hacer nada. Bueno, de hecho, primero vamos a hablar con el giroide, porque creo que en el giroide le puedo dejar objetos, pero... Pero no sé si podré dejarle muchos o no. A ver, giroide. Bienvenido, Kiko. ¿En qué puedo ayudarte? Ver objetos. Vale, aquí puedo meter cositas, ¿no? Ahí. ¡Ah! ¡Vender! ¡Mira! Aquí está. Vale, perfecto, chicos.
Precio. Ah, no, pero esto será para vender a algún jugador o algo, ¿no? Esto no, la ropita aquí. Nada, dejarla ahí. Vamos a poner la concha. Nada, no quiero hacer nada. Esto aquí también. Y ya está. Es que no tengo, no sé. Muy bien, ¿qué más puedo darte? Nada, no puedo llevarme nada más. De hecho, estoy viendo que tengo aquí una bolsita con dinero y no sé si puedo usarla. Coger. Ah, mira, se mete ahí. Y ya está, ¿no? Perfecto, mira, ya tenemos un hueco más. Lo que sigo pensando es eso, ¿cómo leñe le vendo yo un objeto a Tom Nook? Pero bueno, vamos a ir a hablar con Tom Nook a ver si ya tiene preparado el paquete, ¿no? Y así ya le llevamos el paquete a quien sea y lo dejamos por ahí, chicos. Vamos a hablar con Tom Nook. Me he conseguido mucha más pasta que trabajando para él, sinceramente, pero bueno. Ah, estoy ayudando a alguien. Hay muchos animales que necesitan favores, ¿sí? ¿Ha recibido algo interesante a cambio? Sí, dinero. Los animales del pueblo son bastante generosos, así que el trabajo siempre tiene recompensa. Qué bien, ¿sí? Bien, ahora tienes que entregar esta bonita alfombra. Y no te detengas por ahí, ¿eh? Lleva esta alfombra a Olivia, ¿sí? Vale, perfecto, además ya sé dónde está, porque hemos estado con ella. Que no te esté vigilando, no quiero decir que no pueda pararte hasta... Ah, vale, que no te esté vigilando no quiere decir que no pueda... no quiere decir que puedas pararte a charlar hasta con las piedras. Pero claro, tampoco tengo forma de controlarte. Estoy intentando distraerte. Avísame cuando termine. Vale, yo te aviso. Vale, vamos a ver. Olivia, si no me recuerdo mal, es esta de aquí, ¿no? Sí, exacto. Pues vamos a ir corriendo. Así, cuanto más rápido vayamos, más dinero nos dará. Venga, corre, 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 corre. ¡Corre! Creo que estaba debajo de esto, ¿no? No, hay que cruzar el puente rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kiko! Ahí está Olivia. ¡Ay, qué mona que es! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¿Kiko? ¿Qué hay, Raspas? Basta ya de charla. ¿Querías algo, Raspas? Te traigo algo. ¡Chachán! ¡Dar! Toma. Pues sí que has tardado. Un minuto más y habría presentado una queja a Tom. ¡Hola, Raspas! Me costó muchísimo encontrar esta alfombra. Es la más ideal para mi elegante salón. Lo siento, chicos. La gente común no lo sabe, pero es vital que la alfombra y el empapelado entonen. Solo de mirarte ya sé que tu pared y tu suelo se pasan el día huyendo el uno del otro. Pobres Raspas. Seguro que tu casa estaría mucho mejor incluso con mi vieja y desgastada alfombra, Raspas. ¡Ay, que me la va a dar! ¡Qué maja! Claro que puedes incluso... claro que puede que incluso esa alfombra resulte demasiado glamurosa para ese cuchitril. ¡Hola, chaval! En el que te has instalado. Tendrás que apañártelas con lo que tengo, aunque sea de lo más patético. Búscate un suelo en la tienda de Nook. Él renueva constantemente su surtido y su tienda, así que nunca sabes cuándo vas a encontrar algo espectacular. Claro que ahora que trabajas para él, tú no te venderá nada. Eres un empleado, es una pena. Tienes que pagar tu casa cuanto antes, así al menos no pasará vergüenza ajena cada vez que te vea, Raspa. ¡Hola, chaval, cómo se pasan! A ver, vamos a ver su casa tan glamurosa que es, ¿no? A ver cómo de glamurosa es tu casa, que yo la vea. ¡Ay, por favor! Sí que es glamurosa, sí, le di totalmente razón. Hay 100 rupias, pero no las puedes usar aquí. ¡Ja, ja! Claro, porque son del Zelda. ¡Qué gracia! A ver, ¿puedo tocar el piano? Teten. A ver, no has encontrado hierbas, ni cremas, ni bálsamos, nada. ¡Qué gracia, chaval! ¡Hostia, pues qué casa más chula que tiene Olivia! Pues nada, chicos, vamos a hablar con Nook, que he perdido el tiempo. Estoy tonto, perdido. Me he metido en su casa a perder el tiempo y nos va a pagar menos. Estoy tonto, chicos. Vamos para allá. Corre, 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 corre. Corre, que Nook es muy estricto con el tiempo. Vamos ya. Chupilla. Ya estoy aquí, Nook, ya estoy aquí. Ah, ya estás de vuelta. Muy bien, sí. Parece que ya le empiezas a coger el tranquillo a esto. Trabajas bien, me gustaría que te quedaras en la tienda a tiempo completo. ¿Qué me dices a eso, En cualquier caso, como veo que te estás esforzando mucho, esta vez te voy a pagar 580 vallas. Ahora tienes que entregar un hacha a Dentina, ten mucho cuidado con ella. Uy, te brillan los ojitos. Verás los objetos que entregas bien envueltos. Verás los objetos que entregas bien envueltos. Ah, vienen envueltos, así que no los puedes usar. Vale, vale, vale. Si quieres dedicarte a talar árboles, tendrás que conseguir tu propia hacha, ¿sí? Bien, entonces, ve a entregarla, anda. Y avísame cuando lo hayas hecho, ¿sí? Vale.
Pues, chicos, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Seguramente tardaremos en hacerlo, así que nos pagará menos. Pero bueno, da igual, ya haremos favores y demás. Nada, espero que os haya gustado tanto como os gustó el primer capítulo. Así que si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta. Si os ha gustado mucho, favoritos, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y no os vayáis después de ver esto, porque os voy a dejar un clip especial que seguro que a más de uno le va a hacer ilusión, porque sé que a muchos les gustaría verlo. Y como, bueno, este vídeo va siempre de animales, pues creo que vendrá bien. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!